Hola, ¿qué tal? Este es Alberto y el día de hoy les traeré un video sobre la segunda parte de 8 trucos y recomendaciones para el Galaxy Note 9. El domingo pasado les traje la primera parte, fueron 8 trucos un poco más básicos. Ahorita voy a tratar de enfocarme un poco más en algo más detallado, pero bueno, aquí van. El primero es cómo poner un acceso directo con dos aplicaciones en una pantalla dividida. Como les comenté en el video anterior, afortunadamente puedes hacer una pantalla dividida muy sencillamente, solamente presionando el botón de multitarea. Y por ejemplo, podemos poner el internet o podemos poner otra aplicación, YouTube. Lo ponemos y aquí en este icono que dice como que un más, que se ve aquí al presionar la barra, viene el primer icono. De hecho, al presionar se hace como que un atajo para que al momento que tú te vayas al inicio ya esté automáticamente como que este atajo, y al momento que tú estés, por ejemplo, aquí están, ya lo vamos a cerrarlo, y al momento de presionar tú este icono se van a abrir al mismo tiempo esas dos aplicaciones ya en la pantalla dividida. Otro que yo creo que es muy muy útil, y de hecho lo he usado mucho en mi casa, es compartir o anclar una extensión de tu propio Wi-Fi. Por ejemplo, yo que estoy conectado a mi casa puedo automáticamente compartir esta misma Wi-Fi por una o dos razones. Una, en este caso que no quiera mostrarle o no quiera decirle a mis invitados, por así decirlo, o a otras personas, mi contraseña. Entonces yo comparto mi Wi-Fi, al momento de aquí lo activo, activo el móvil hotspot, y si estás automáticamente conectado al Wi-Fi, lo que va a hacer el celular es que va a compartir tu misma Wi-Fi sin usar tu red de datos. En este caso es muy sencillo, te digo, solamente una vez conectado a tu Wi-Fi activas el hotspot. Que bueno, otra manera fácil de acceder es yendo a ajustes, conexiones, y luego nos vamos a ir a donde dice móvil hotspot y anclaje de red. Ahí, al momento de hacerlo, tienes que activar la primera opción. Y bueno, tú puedes configurarlo, puedes decir cómo se llama tu red, puedes ponerle la contraseña. En este caso, a mí es internet, es mucho más sencillo, ya que generalmente las contraseñas del internet de casa son muy complicadas o tienen símbolos, números. Entonces, al momento de que yo lo comparto, ya les digo a los invitados, conéctense a esta red y solamente ponen internet y es muy sencillo conectarse. Otra ventaja de ese celular es que puedes usarlo, hay un modo de una sola mano. Yo en el momento lo activé con solamente presionar tres veces el botón de home y ya te aparece como que una pantalla reducida para que tú puedas alcanzar hasta el panel de notificaciones. En este caso que no lo alcances, ya que este celular es muy muy grande, será muy complicado hacerlo desde acá. Es mucho riesgo que se te pueda caer el celular, entonces solamente le das tres veces clic. Y ya sea que lo puedas poner hacia acá o hacia la derecha. Y si quieres que vuelva a su pantalla original, solamente tienes que presionar donde está el vacío o donde no hay nada de pantalla y automáticamente se hace más grande. Para configurarlo, tienes que ir a ajustes, en funciones avanzadas y donde dice operación con una mano. De hecho, hay dos opciones, uno que sea por gesto y otro que sea por botón. El gesto se me hace un poquito más complicado, pero creo que es un poquito más rápido una vez que le hagas el modo. Yo en este caso decidí tres veces. Y pues es prácticamente muy muy sencillo activarlo, ¿no? Otra opción que yo les recomiendo que hagan y que saquen provecho es esconder las notificaciones en la pantalla de bloqueo. Vamos a poner un ejemplo. Actualmente yo tengo una notificación y como ven se ve ahí el contenido de esa notificación. Obviamente si yo quiero que esté bloqueado o está bloqueado el celular, no quisiera que otras personas pudieran ver las notificaciones, ¿no? Entonces hay manera de que se pueda esconder para que no se vea esta notificación. Entonces aquí lo que yo les recomiendo es tienen que ir a ajustes, en pantalla de bloqueo y luego donde dice notificaciones. Aquí de hecho inclusive tú puedes ajustar la transparencia de este mismo, pero vamos donde dice ocultar contenido. De hecho aquí te viene como que un ejemplo, le pones ocultar contenido y solamente se va a ver de esta manera. O puedes inclusive que solamente se vea solo iconos de notificación y solamente se va a ver ese icono, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante ponerle ocultar contenido. Vamos a poner un ejemplo. Y aquí ya aparece que tienes un mensaje, pero no lo puedes ver. De hecho, me acaba de llegar otra notificación, pero no te deja ver el contenido hasta que desbloqueas el celular. Entonces, creo que está mucho mejor si obviamente si quieres más privacidad para que no ninguna persona pueda leer tus notificaciones. Otra ventaja que tienes de celular es que puedes activar el Wi-Fi automáticamente en las zonas donde tienes Wi-Fi configurado, por ejemplo en tu casa, para que nunca te pase que llegues a tu casa y que no tengas que hayas desactivado el Wi-Fi para ahorrar batería y que llegues a tu casa te pongas a ver videos de YouTube usando tu red de datos. Puedes configurarlo para que automáticamente el celular detecte que sea una zona donde siempre te conectas a Wi-Fi
y automáticamente se activa el Wi-Fi. Esto es una muy buena ventaja, entonces para esto tienes que ir a ajustes y luego irnos a conexiones, Wi-Fi, y donde dice estos tres puntos para activar, donde dice avanzados, y dice ahí cambiar Wi-Fi automáticamente. Esto solamente aquí dice inclusive activar Wi-Fi en los lugares en los que suele usar Wi-Fi. Si en este caso en tu trabajo también siempre te conectas al Wi-Fi y se te olvidó activarlo, automáticamente se va a detectar que estás en una zona donde te conectas a Wi-Fi y se va a conectar. Otro muy bueno en este caso es darle provecho a la pantalla Always On, que básicamente es la pantalla donde siempre está activado, o sea, es esta, ¿no? Entonces donde siempre está prendido, que la ventaja de las pantallas AMOLED es que no gastan prácticamente nada de pila, ¿no? Una ventaja es que puedes anclar notas a esta pantalla. Aquí yo tengo, por ejemplo, una nota, ¿no? Donde puse subir video a YouTube, ¿no? Aquí la quiero anclar a la pantalla y eso es muy sencillo. Una vez que abres la nota, tienes que ir donde dice compartir, y luego donde dice solo texto, y vamos a buscar el icono donde dice Always On Display. Automáticamente lo va a anclar. De hecho, aquí te aparece una vista previa de cómo se va a quedar. Le das en anclar Always On Display, y al momento que ya tú actives o se activa automáticamente la Always On, ahí va a estar, ¿no? Ahí se ve, dice subir a YouTube, entonces tú ya sea que quieres descartarlo o hacerlo más pequeño, le das doble clic y ahí está, ahí te aparece ese icono, es donde dice que está anclada una nota. Para verlo otra le das doble clic, y si la quieres eliminar, pues simplemente le das donde dice eliminar, ¿no? Muchos de ustedes se preguntarán, ¿para qué sirve este puntito que está aquí a la izquierda de la barra de notificaciones? Básicamente lo que hace es que al momento de darle doble clic, se va a esconder la barra de navegación en las aplicaciones donde esté configurado. Entonces, de esta manera tú tienes mucho más espacio de la aplicación, dándole, aprovechando totalmente la pantalla del celular. Sin embargo, se puede quitar o se puede esconder ese puntito en caso de que tú no lo quieras hacer. Es solamente irnos de ajustes, pantalla, y nos vamos abajo donde dice barra de navegación. Y aquí tú puedes dar, dice donde mostrar, botón para mostrar y ocultar. Al momento de que lo quitas, automáticamente ya se quita y ya no tienes esa opción. O bueno, ya no se ve ese puntito que a veces a muchos no les gusta cómo se ve. Y la última, que yo considero que es un poco más avanzada, entre comillas, que yo creo que muchos ya lo han de saber, es poder hacer las animaciones mucho más rápido. Vamos a poner un ejemplo, si quiero entrar a internet, se ve un poco ahí la animación. Entonces hay manera de hacerlo mucho más rápido. Obviamente tienes que ir a ajustes, pero tienes que activar el modo desarrollador. Es muy fácil activarlo, solamente tienes que ir acerca del teléfono, información de software, y donde dice número de compilación, darle clic varias veces hasta que aquí te dice, estás un paso convertido en un desarrollador, le das un último clic y ya, te va a pedir el bloqueo y listo. Se va a activar un menú en la parte de ajustes donde dice modo desarrollador, que es el último. Aquí solamente te recomiendo que muevas en caso de que tú sepas qué ajuste mover. Si no, nomás te recomiendo que muevas lo que les voy a comentar, que son las animaciones o la aleatoriedad de las animaciones. Tienes que irte hasta más abajo, donde venga, aquí está, donde dice escala de animación de transición. Aquí está a una velocidad normal, tú puedes ponerlo a velocidad la mitad, inclusive más lento, no lo recomiendo porque se va a ver mucho más lento. Vamos a poner ejemplo de 2, vamos a poner todo de 2. Y si ven, ya al momento de que te vas a ajustes, se va mucho más lento. Entonces lo que podemos hacer es, yo recomiendo que lo pongan en .5 para que como quieran tengan esa animación, pero que sea mucho más rápido. Si se ven, obviamente se da una sensación de que está mucho más rápido el celular. La verdad es que no creo que lo ocupe el celular por sí, es muy muy rápido, pero bueno, esto te da una sensación de mucho más fluidez en el uso diario, ¿no? Y bueno, eso es todo, espero les haya gustado este video. Si ustedes saben o conocen algún otro truco, recomendación o ajuste que puedan dar en este celular, pongan los comentarios. Y si quieren una tercera parte, también pongan los comentarios. Si les gustó, déjenle un like y suscríbanse a mi canal. Muchas gracias y saludos.